Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Avisado está. Vamos a hacer un poquito de charleta antes de comenzar. Y después, Stardew Valley. Que apetece, gusta. Buenos días a todos, ¿qué tal? Muchas gracias. Las suscripciones y esos bits y esas cosas que se os han ido cayendo antes de empezar. Así da gusto. Empieza uno a hacer stream y antes incluso de hacer stream ya tiene dinero. Eso gusta. ¿Cómo ha ido el fin de semana, gente? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis guay? ¿Estáis chachi? ¿Habéis hecho cosas? ¿Ha llovido? Aquí ha llovido. A su dinero, gracias, Taruk. Muchas gracias. Buenas madrugadas a los que estáis en Latinoamérica, que se me olvidaba. Discúlpenme. ¿Cómo que buenos días? Ni siquiera ha amanecido. Ahí está, esa es. Buenas madrugadas. ¡Qué guapo! Despertarse y ver a alguien tan bello. Ahora sé cómo se siente Laura. Uy, para nada, ¿eh? Ya antes de hacer stream, me echo una huilla al pelo, me peino un poco, me arreglo... unos mínimos. Tampoco vengo aquí de punta en blanco. Durmiendo, imaginaos todo esto, pero despeinado todos por todos lados, la boca abierta, con babilla ahí que se le cae, todo mal puesto en la cama, no es ni de cerca la misma imagen. Muchas gracias a todos, pues muchas gracias. Esto está siendo tocado por luz divina. Hoy la luz está como un poco... Sí, es que allí tengo una ventana que entra luz potente y además me pongo esta luz. Y si no ajusto bien los niveles, a veces algunos blancos se ven como muy blancos. Y como yo no tengo... Yo tengo antimoreno, a mí me da el sol y me pongo más blanco. A veces es complicado que se vea bien. No, Pazos, tiene un tono de piel así anaranjado que en cámaras es una maravilla. Pero yo parece que estoy muerto. Todo bien, anoche salí a una hamburguesería que abrió local hace poco y el sábado jugué rol con mis amigos a la tarde. Ese bardo tiene futuro. A tope, tío, a tope. Me enteré ayer de que ibas a la comercialización de Gijón. Supongo que el traductor te ha cambiado Cometcon, pero sí, voy a estar en la comercialización de Gijón. ¿Vas a estar en un panel? No lo tengo muy claro, sinceramente. Porque este año la organización no es exactamente la misma. Normalmente lo organizan Daniel y Laura, que son dos bellísimas personas, que son como de la familia. Y este año, por lo visto, tienen no sé qué historia en otro sitio, así que la organización la han delegado a otra persona. Por ello, este año no íbamos a ir a CometCon, en principio. Sin embargo, a última hora, como que apetecía y tal, dijimos, vamos para allá. Y claro, no había mucho hueco para historias en escenarios, ni paneles, ni nada de esto. Así que estaba un poco en el aire. Rollo, a ver, algo haremos, no sabemos el qué. No estaba hablando un charlando, ni nada así. Y ahora al ver, ayer, que se anunció que voy a estar ahí, y comentaba en el anuncio que vamos a hacer un charlando incluso de videojuegos, pues a lo mejor hacemos un charlando, yo qué sé, no tengo ni idea. Igual vamos ahí, nos sentamos un rato, hacemos un panel con otras personas, o lo mismo hacemos el charlando, o a lo mismo, no sé. Eso tenéis que preguntarlo a la organización de CometCon. Yo voy a comer cachopo. Y después si me dicen, tienes que estar de esta hora diciendo chorradas aquí, me parece guay. Cero problemas. Iré lleno de cachopo. No, o sea, tendré el cerebro tan lleno de comida que no pensaré, no tendré raciocinio y me dará igual cualquier cosa. Pero bueno, eso ya se irá viendo. Dice, si haces una expansión para Growing Season, ¿tendrá modo para más jugadores? No creo. Jugar a 4 jugadores ya es más de los que estaban pensados originalmente. El juego es de 2. Se pueden jugar hasta 4 porque añadí extras que se desbloquearon en la campaña. Pero no, si hago una expansión de Growing Season serán más cartas, más mejoras de la granja, más herramientas, cosas así que den variabilidad. O incluso algún sistema aparte que se pueda conectar al juego y añadirle otra capita, otro loop de juego adicional. Más jugadores, nah. Habría que cambiar mucho el juego para que a más de 4 siga funcionando. ¿Por qué no un videojuego Growing Season? Técnicamente ya existe, en Tabletop Simulator.
Pero ¿por qué no? Principalmente porque no tengo ni puta idea de programar. Sé hacer cosas muy básicas con Game Maker. Y me gustaría hacer aquello que hemos comentado alguna vez, de volverme a meter en el desarrollo, recordar todo lo que aprendí y aprender más y tal, haciendo 12 jueguitos una vez al mes. Pero es de esas cosas que se van quedando aparcadas. Además, con la casa tenemos tantas cosas por hacer, tantos proyectos a medias, tantas historias que no me da la vida. Y cuando digo, quiero hacer algo más, me pongo con otro juego de mesa, cuesta. De hecho, ayer estuvimos arreglando la habitación de invitados, ¿vale? Porque, o sea, muchas gracias a todos y todas. No sé si lo visteis en Twitter, pero tenemos un nuevo miembro en la familia, tenemos una gatita que va a ser amiga de Pituña y la tenemos ahora mismo en el gimnasio. Pero el gimnasio no es el lugar ideal para un gatete cachorro, así que dijimos, ¿y si cogemos y arreglamos un poco la habitación de invitados y le ponemos una alfombra y la dejamos bien puesta, bien bonita y tal, pintamos, acabo de montar los muebles que estaban a medias, compramos algunos extra y tal, y la trasladamos allí a la habitación de invitados? Dijimos, venga, va. Y ayer, antes de ayer, sábado por la tarde, fuimos a IKEA en una escapada de estas medio improvisadas. Me gasté un poquito de dinero en algunos muebles que hacían falta, en un colchón, porque tenemos un somier suelto, en una cajonera para mantas y para sábanas y esas cosas. Y lo típico que vas a IKEA, comprar una cosa y vuelves con 50, ¿sabes? Y al volver, se nos había hecho bastante tarde, así que dijimos, vale, pues mañana domingo, todo el domingo entero aquí liados. Y estuve eso. Primero enmasillé y pinté, después arreglé cuatro cositas que no estaban bien rematadas, monté los muebles, los collé, los puse a su sitio, los tal, decoramos la habitación. Y quieras o no, un domingo que igual se podría haber aprovechado para hacer otras cosas, me los pasé haciendo una habitación que va a estar ahí vacía hasta que venga algún invitado, ¿sabes? Habitación de invitados de Luke, se viene con un gato tomono. Sí, tío. ¿Le habéis puesto nombre a la gatita? Si tuviese que dejarme llevar por vuestras recomendaciones, se llamaría Pituñant, Antipituña, Negapituña, Pituña Negativa. Pero pobrecita, se merece tener un nombre que no sea referencia a otro gato, solamente por el hecho de tener los mismos colores, pero a la inversa, que es un gato blanco. Se va a llamar... Esto es un proceso, ¿vale? Os aviso, Pituña, hasta que se llamó Pituña, que es el nombre perfecto para Pituña, no, o sea, no podría tener otro nombre, pasó por varios nombres. Como es un gato, en lo que tienen pocos meses, no se saben su nombre y les da igual. Así que es un proceso iterativo. Pero de entrada, se llama Merengue. Ese es el nombre de la gatita. Su primera versión, la V1.0, es Merengue. Y me gusta porque combina con Pituña, porque son Merengue y Pituña, y suenan como a un dúo dinámico, un grupo de cantantes, o dos divas, cosas así, me gusta. Ay, Merengue, nice. Y ya que ha salido el tema, supongo que no iba a tardar en salir de una forma u otra, pero antes de que nos pongamos con Stardew Valley, os explico un par de cositas. Una historia que no es... No, no es triste, pero tampoco es... Tampoco es muy alegre. Y es que el viernes pasado no hice stream. Menudo drama, ¿verdad? El viernes pasado no hice stream, y yo siempre hago streams de lunes a viernes, y alguno diréis, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues pasó que el jueves fue cuando Laura trajo a Merengue. Queríamos un gatito más, y Laura pues me dio la sorpresa regalándomelo por mi cumpleaños, que es mañana. Mañana haremos un stream de cumpleaños. No sé qué haremos. La trajo el jueves y estaba muy asustada, no salía y tal. Y a lo largo del viernes ya fue cogiendo un poquito más de confianza, fue saliendo y tal. Y nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. De que el merengue no estaba muy fino. Le costaba mucho mantenerse de pie. Apenas podía andar. Se cae hacia los lados. Se tiembla un poco cuando se mueve. Y habrá alguno que igual le suenen estos síntomas. Son los síntomas de una cosa que se llama ataxia, ¿vale? Que no es positivo para nada, ¿vale? La ataxia es un problema que puede venir de tres fuentes distintas. Que es una malformación, un problema neurológico o un tumor, ¿vale?
En el mejor de los casos, un gato con ataxia vive una vida plena, pero sus cuidadores tienen que tener mucho cuidado. No puede bajar las escaleras, no puede subir a sitios, no, conforme va creciendo, pues igual se menea un poco más y le cuesta mantener el equilibrio y hay que prepararle sitios para que pueda comer y estar bien. Eso en el mejor de los casos. En el peor va degenerando y en unos meses, en unos años, en X tiempo, sin saber cuánto, igual degenera tanto que hay que sacrificarla, ¿vale? El viernes Laura y yo nos pegamos un hartón de llorar. No os voy a engañar. No tenía yo el cuerpo como para hacer stream. De hecho, el sábado había un torneo en el Discord de Multiversus y le dije a Igor, no puedo, tío. Me sabe muy mal, pero no puedo. A mí es que se me rompe el corazón. Se me rompe el corazón. Esto no lo sabía Laura. En la asociación esta que trabaja con una protectora que no sé qué, no lo sabían. Y no sé si es mala fe o es incompetencia, pero no vieron algo que nosotros tardamos exactamente 30 segundos en darnos cuenta de que no estaba bien. Y hemos estado este par de días a ver qué pasa. A ver qué pasa con este gato. Porque un gato con estas necesidades especiales, pues da muchísimo, muchísimo trabajo. Pero claro, ya lo tenemos aquí, ¿sabes? Y si lo devolvemos a la asociación y la asociación ve que no puede encargarse del gato, igual lo sacrifican. Y yo no tengo el cuerpo como para devolver un gato y que lo maten, ¿vale? O sea, es así. Prefiero joderme la vida 15 años y tener que estar cuidando un gato que no es capaz de mantenerse de pie que tener el remordimiento de haber devuelto un gato y saber que por no quererlo yo cuidar, lo tienen que matar. Así que estos últimos días hemos estado en un toma y daca, hemos estado hablando con la asociación y Laura le envió vídeos a un neurólogo para confirmarlo. Le hablamos también con un veterinario, con varias fuentes para confirmar o ver qué pasa. Y paralelamente desde la asociación pues hicieron lo propio porque este gato ha estado en varios sitios, varias casas de acogida y querían pues ver vídeos de cuando era más pequeña o lo que sea porque no tenían constancia de que este gato tuviese este problema. Se ha muerto Pituña, no se ha muerto nadie. Somos más negativos. Digo que esto no es una historia triste porque tiene un final, bueno, no estamos al final, pero tiene un final que mejora, ¿vale? No preocuparse. Mientras íbamos Laura y yo superando el trauma y pensando a ver cómo lo gestionamos y cómo nos lo hacemos, pues desde esta asociación contactaron con veterinarios con los que había estado antes, con las otras casas de acogida, para ver qué le pasaba a este gato. Ahora necesito mirar un mensaje porque es una palabra muy extraña que me la puso Laura. Dije, esto me lo tengo que copiar porque si no se me va a olvidar y no me acuerdo. Dame un segundito. Vale. Después de que la asociación hablase con veterinarios y supiese un poquito más la historia de este gato de un tiempo a esta parte, a priori, ¿vale? Sin que esté nada confirmado ni desmentido, a priori no es ataxia, ¿vale? No es un problema incurable, degenerativo y que va a determinar la vida del gato para siempre. Lo que parece que es una secuela de la paleucopenia, ¿ok? Palabrería de médicos. Al parecer, uno de los gatos de su camada contrajo esta enfermedad y es súper contagiosa. Así que para evitar que se contagiase, le metieron el medicamento a todos los gatos de la camada. Y algunos de los síntomas que esta enfermedad tiene son los que tiene esta gatita. Por lo que creen, teniendo presente que no viene con este problema desde que era pequeña, sino que ha aparecido, entre comillas, de golpe, y que su camada ha pasado esta enfermedad, creen que a partir de las vacunas, las inyecciones, todo lo que le han tenido que ir poniendo, creen que ha podido pasar los síntomas de forma muy leve, y por eso tiene algunos de ellos. En caso de que sea esto, ¿vale?
puede que mejore completamente, que le desaparezca por completo y pase a ser un gato normal, o puede que algunos de los problemas de equilibrio y movilidad se le queden. Más ligeros, más severos, tal. La gatita se mueve, con unas ganas. O sea, me dijo uno el otro día por Twitter que me hizo mucha gracia, va a muerte con la vida, ¿vale? Es un gato que tiene 3 meses, está al borde de que no se pueda socializar, pero está a topísimo. Y corre, y intenta saltar, y camina, y explora. Y ayer tuvo un ataque de valentía y salió del gimnasio donde la tenemos y se puso a explorar varias habitaciones, así como muy envalentonada. Es un gato que no parece tener esto desde siempre, sino que es algo que le ha llegado nuevo y que lo está superando, ¿vale? Poco a poco, parece que lo está superando. Queremos creer que estamos viendo cierta mejoría en sus movimientos. Parece. Pero es pronto, ¿vale? De entrada el pronóstico es mejor que el que teníamos el viernes. El viernes nos pensábamos que tendríamos que instalar puertas y hacer rampas y hacer un montón de cosas para tratar para cuidar a un gato que tiene necesidades especiales. Hoy, a partir del sábado, la cosa mejora. Puede que pase a ser un gato perfectamente normal. O puede que tenga secuelas menores y que no le impidan hacer vida más o menos normal. Por lo que, no perdemos la esperanza, pero sabed que esa es la situación. Y esa es la razón por la que no hice stream el viernes. Porque, joder, me pegó un panzón de llorar. Yo no soy muy sentimentalista, pero joder, la gente mayor y los animales me destruyen, pero a unos niveles que no os hacéis una idea. Y joder, vaya drama, estirado yo allí en el gimnasio, jugando con el gato súper contento sin saber lo que le pasa, mientras yo iba pensando, este gato igual tienen que matarlo, este gato va a tener una vida difícil, este gato tal. Joder, vaya drama que fue, me cago en mi vida. Pero eso, sea cual sea el sino de este animalito, si se queda con nosotros lo vamos a cuidar, por supuesto, y vamos a quererlo un montón, ya lo queremos un montón. Se llama Merengue y me hace bastante gracia. Y si tenemos que devolverlo a la asociación, ellos han asegurado que se van a encargar de buscarle una casa donde lo cuiden, tal. Yo no quiero devolver el gato, ¿vale? Eso de entrada. Pero habrá que ir viendo cómo progresa esto, ¿vale? Esa es la cosa. Mejor nombre, Wonder the Cat, por ser una crack. Nah, Merengue está bien, porque tiene los colores del merengue, porque se menea un poco como el merengue, porque es muy dulce. Voy a empezar la semana con una llorera. Nada, estamos bien, ¿vale? Estamos bien. Es importante ser positivos y tener esperanza y hacer todo lo posible porque el gato mejore. Yo no me habría podido levantar de la cama. Mucho amor a la gatita y ojalá no sea nada malo. Al ver cómo se está moviendo estos días, si esto que tiene ahora es el máximo que va a tener, va a ser un gato que va a estar como al 65-70%, ¿vale? O sea, está bastante bien. No sé si habéis visto por ahí vídeos de cómo es la parte chunga de esta enfermedad. Si buscáis en YouTube Wobbly Cat, veréis vídeos de gatos que se caen, que tienen mucha dificultad para hacer las cosas típicas de un gato y tal, y es duro. Pero lo que tiene esta gatita es muy light, así que vamos viéndolo. Hay que darle tiempo. Yo os iré informando conforme vaya pasando el tiempo. De momento ya lleva nada desde el jueves aquí con nosotros, así que necesita tiempo para acostumbrarse, para aprenderse el entorno, para explorar, para hacer todas sus cosas de gato. Y ya vamos haciendo que juegue, haciendo que salte, que se mueva y todo el rollo. Un gato al 65% es equivalente a un humano al 150%. Exacto. Si prefiero sonreír hoy, perdón, pero no lo voy a buscar. Sí, te deja mal cuerpo buscar ese tipo de vídeos, porque por suerte los que lo graban en vídeo es gente que está cuidando de esos gatos y son gatos que viven vidas plenas, todo lo que pueden vivir, algunos más, algunos menos, y ellos no son ni conscientes del problema que tienen.
Ahora sí lo ves y se te rompe el corazón porque un gato lo asocias a esa agilidad y esos saltos y esos movimientos y a ese rollo que tienen los gatos, y saber que ese gato no tiene esa parte, sino que se mueve y puede jugar un poco y puede recibir amor y comer y hacer sus cosas. Piensas, pobrecito, no es consciente de ello, pero se está perdiendo una parte tan importante y tan bonita de los gatos que tiene como media vida, ¿sabes? Pituña, ¿qué tal va con Merengue? Pituña no ha estado con gatos desde que es un cachorro, ¿vale? Por lo que cuando pasa alguno por la ventana y lo ve, se queda flipando. Y ahora con esta gatita está como que no le gusta, ¿sabes? No sabe cómo reaccionar. Y se acerca y le gruñe y bufa y le da miedo y quiere verlo. Y está como, tiene como una efervescencia ahí de emociones todas mezcladas que no tiene muy claro cómo reaccionar. Pero Merengue viene de estar en casas de acogidas. O sea, ha estado con un montón de gatos. Así que le da igual. Es curioso porque está ya tumbada mirando a la puerta con esa cara de gatito de 3 meses de hola. Y Pituña al lado, ¡cago en la puta! ¿Qué es esta cosa? ¿Sabes? Es curioso. Tiene un espejo descolorido, esa es. Dicho esto, gente, ya os he puesto un poquito al día de cómo está la situación. Vamos ahora sí que sí a jugar a Stardew Valley, porque además es un juego que podemos seguir hablando de estas cosas mientras lo tengo de fondo. Hombre, ese territorio necesita un rato, sí. Hay que darle tiempecito. Yo estoy seguro de que serán super amiguis. Pero hasta que ese día llegue, pues hay que ser paciente y que sus primeras tomas de contacto vayan con cuidado y despacito, básicamente. Despacito. Vamos con el señor Chung. Eric, ¿ya a este punto te lo sigues pasando bien jugando Stardew? Sí. Con estos retos autoimpuestos que nos ponemos y todas estas mandanguitas. Si no, no jugaría. Yo fui casa de acogida de un gato negro, ya mayor, que tristemente no fue adoptado, pero nosotros lo adoptamos y hasta se mudó varias veces con nosotros. Yo lo llamaba Kalb, pero su mote era Fu, cosas de la familia, está bien. La cosa es que Kalb tenía una herida, una hernia, sida gatuno, bronquitis y restos de perdigones en su cuerpo de una antigua vida, además de un ojo tuerto. Cuando fuimos a vacunarlo, la veterinaria dijo que no llegaría a Navidad y al final estuvo 4 años con nosotros. Qué bien. Me alegro que... Es que ves algunos de estos gatetes hechos polvo y dices, pobrecitos. Pero con muy poquito, con un poquito de cuidados y un poquito de amor y tranquilidad, les das una esperanza de vida enorme. Y eso es una maravilla. Vale. Seguimos en el... Dame un minutito, ahora seguimos hablando de estas cosas. Pero yo necesito ponerme un poco al día, ¿vale? Necesito recapitular. Estamos en el reto, completar el juego sin gastar energía. Y ya teníamos aquí la pollada padre. Tenemos 4 pollos y hemos visto que lo que nos salía más a cuenta, en lugar de mejorar el gallinero, era comprar otro gallinero. Curioso. Creo que eran como 9.000 pavos o una cosa así. Ahí. Vamos a echar el huevo pequeño y de menor calidad a hacer mayonesa. Y el resto de cosas a vender. Tenemos que seguir revisando la playa a ver si conseguimos bombas. Tenemos que ir viendo la mercadera a ver si nos vende cosas. Y vamos haciendo. Básicamente esa era nuestra rutina de un tiempo a esta parte. Voy a bajar un poquito el volumen, que lo tengo como muy fuerte. Ahí estamos. 9.000 aproximados eran, sí. Ahí está. Y por lo demás, pues vamos dando vueltecitas y vamos viendo. Tenemos a la mercadera, así que vamos a dar una vuelta, si vemos cómo están los forajeables. Y pillamos lo que se pueda. Ya entrando en el tema con el juego, aprendí a la mala que si pones bombas al lado de un aspersor lo destruye. Así que no es buena idea poner el aspersor antes que los hoyos. Vale. Está bien saberlo. Está muy bien saberlo. Muchas gracias. Ay, justo estaba viendo el segundo directo de este reto. Pues hacía un tiempo que no jugábamos a esto, la verdad. Trepitos y flautas. Claro, también he estado la semana de vacaciones. Y quieras o no, la semana de vacaciones he jugado a poco o nada.
al Idol Slayer, lo tengo en el móvil. Y de hecho, tenemos ya programada otra promo del Idol Slayer para dentro de un par de meses. Y poco más. Ha sido ahora al volver que he recuperado un poquito el juego. No sé cómo lo gestionáis vosotros, pero yo a veces juego muchísimo a todo el rato. Y otras me paso largas temporadas sin jugar a prácticamente nada. Y no por falta de interés, sino porque, yo qué sé, en ese momento a lo mejor no hay ningún juego que me interese mucho, o tengo otras cosas que hacer, o sencillamente, yo qué sé, no me apetece. Y ahora al volver de las vacaciones, como que me apetecía bastante, me pillé el Xenoblade Chronicles 3, que lo he estado jugando estos días. He estado jugando también al Multiversus, para, por un lado, entrenar y por otro, porque coño, el camino del perro apetece. Y ahora estoy bastante jugón estos días. Hablando de nombres de gatos, tengo una amiga con un gato grisáceo y otro naranja. Me decepcionó que no los llamase Carbonara y Boloñesa. Hostia, Carbonara. Carbonara me gusta, Carbonara me gusta. Ya os digo que mi forma de poner nombres a los animales es un proceso. No coges, lo decides y ya se queda para siempre. No. Para nada. Hay como un tiempo, hasta que el gato empieza a reconocer su nombre, donde puedes ir cambiando. Y puedes encontrar el nombre ideal. Véase Pituña. Yo no visualizo ningún otro nombre para Pituña. Que de hecho, o sea, Pituña originalmente se llamaba Saria. Ese fue el nombre original que le puse, que es un nombre que me gusta mucho. De Saria pasó a llamarse Moñogi. De Moñogi pasó a llamarse Pituñi. Y de Pituñi acabó evolucionando a Pituña. Y es Pituña. Por lo que Carbonara me gusta bastante. Me lo voy a dejar registrado en una cajita mental como posible fase 2 de ponerle nombre a Merengue. Cedo humildemente la idea a Carbonara. Es que además tiene los mismos colores. Mi amigo es lo contrario, solo le pone un nombre aleatorio en el momento. Ejemplo: Mercando, o mi favorito, Milanesa. Milanesa es un buen nombre. Merequetengue. A ver, es que ahí está. Pituña es un nombre también de por sí que es muy versátil, ¿vale? Porque Pituña no solemos llamarla. O sea, sí, se llama Pituña, la llamamos Pituña. Pero es un nombre que tiene como muchas, muchas posibilidades. Petoña, Pestiña, Potuña, ¿sabes? Puedes cambiar vocales a placer. Y todo funcionan. Por lo que merengue también, además de que tiene una sonoridad que me gusta bastante, porque tiene una serie de es todas seguidas que queda muy bien, da pie a cosas como esa, como merequetengue. hay que irle dando vueltecitas. No tienes nada, señora mercadera. Yo tengo una amiga que su gato tiene una degradez a café y le puso capuchino. Le decimos Puchi. Claro, capuchino, Puchi. Pasa que Puchi es como nombre de perro, ¿no? A raíz de lo de los Simpsons. Capuchino. Capuchino es un nombre chulo también. Yo lo que no quiero es un nombre sosaina y típico. A Laura le da vergüenza ir al veterinario con Pituña y decir que se llama Pituña. A mí me hace mucha gracia. Pituña, o sea, es además Pituña es famosa. Si ponéis en Google Pituña, sale ella. ¿Cuántos gatos pueden decir lo mismo? Muy pocos. Garfield, Félix y Pituña. Y para de contar. Eso, a la perra, Cali, le puso nombre Laura. Decidió Cali y se llamó Cali. Y a Cali le pega su nombre. Y ya nos hemos acostumbrado a que se llama Cali. Pero, a ver, se pueden decir muchas cosas buenas del perro y es un solete y es muy contenta y muy tonta y muy simpática. Pero no tiene el nombre más original de la historia de los nombres de perros. Dejémoslo ahí.
Eren, mi madre es superior en poner nombres. Tenemos uno que le llamamos Cogin o Cojín. Y otro que se llama Tío Pepe. A ver, Tío Pepe es un muy buen nombre. A ver. Laura encontró a un... Bueno, allí donde trabaja en una clínica veterinaria. Le... Fue a hacerse una revisión o no sé qué historias. Una chica con un gato que se llamaba el gato Presidente Miau. Me parece un nombre excelente. O sea, 10 de 10 en nombres de gatos. Pero debo decir que mi padre también es un grandísimo ponedor de nombres. Mi padre ha tenido un dálmata que se llamaba Como Tú. Y esto se lo dices a la gente y dice, como yo, Pedro. No, 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 como tú. Y al principio, o sea, todo el mundo flipaba en plan, pero ¿cómo se va a llamar Como Tú el perro? Pero cuando ya llevas un tiempo con el perro, ya pierde el significado de ser una frase y pasa a ser un nombre. Chiste hecho realidad, completamente. Completamente. Dalmata era bastante gracioso. Lo que pasa es que igual no era el mejor perro. Es verdad, y mi tío le puso a un conejo Chochito Loco Galopa al Viento. Exacto. Ese es muy buen nombre. Supongo que viene, está en la familia. Está en la familia, de alguna forma extraña. ¡Ay, los pollos! ¡Cago en Dios! Que llevo 3 días seguidos. ¡Ay, Dios! Estoy haciendo lo que hacíamos antes de tener los pollos, que era esperar 3 días. Y ahora me he ido a dormir 3 días seguidos y tenemos los pollos. No los he puesto de comer ni nada. ¡Ay, Dios mío, el pollos! ¡Ay, Dios, ay, Dios! Van a estar todos enfadados. Mira, enfadado, enfadado, enfadado. ¡Ay, Dios! ¡Lo siento, pollos! Me equivoqué. Fue un accidente. De hecho, me falta uno. ¿Dónde está el cuarto pollo? Diyolo. Gambaru. Aquí está. Posparca. Ay, ay, lo siento, pollos. Ha sido sin querer. Uy, qué mal. Qué mal. Ay, los pollos. Eso es un sábado por la noche, ya ves. Un buen sábado por la noche. Bueno, arreglado. Y ahora vamos a dar la vuelta. Yo súper pancho, ¿eh? En plan, unas siestecitas ahí seguidas. Así recargamos los forajeables. Y los pollos ahí, pobrecitos. ¿Cómo le puso al conejito? El conejito se llamaba Chochito Loco Galopa al Viento. Después se enteró de que era un macho, que no era una hembra. Y le puso Bastardo. Según sus palabras, porque le había decepcionado. Es un profesional de los nombres, como puedes ver. Un salmonete. ¿Pero comen de la hierba? Sí, sí, comen de la hierba, pero ha estado lloviendo y he pasado los días muy rápido. Puede que ni siquiera hayan salido a casa. Salido a casa. Puede que ni siquiera hayan salido del gallinero y detectado que tienen hierba y... No ha sido ideal. A ver, hemos perdido como 2 días de huevos y los pollos mañana ya se han olvidado, pero... A la gata de mi hermano le pusimos Ñu, porque no veas cómo maullaba de pequeña. Está bien, está bien. Esta no veas cómo ronronea la cabrona. Tiene un motor de pepino en el cuerpo, tú. Está... Laura la rescató porque nadie la quería, porque es un poquito borde y porque vio que necesitaba un poquito de trabajo. Y aquí en casa, pues quieras o no, tenemos mano con los animales y podemos darle una vida plena y feliz, y los problemas de socialización que tienen, dentro de lo posible, mitigarlos o incluso solucionarlos. También es parecido a la razón por la que adopté a Pituña porque no la quería nadie. Porque era un gato negro. Los gatos negros no suelen quererlos nadie. Solamente quedaban dos. Y dije, pues me quedo yo a Pituña, que el otro lo adoptarán rápido porque es súper bonito. Y mírala, tenemos un gatete que es un sol, es encantador. Y tiene como algunos impulsos de bufar, ¿vale? Te acercas y te hace el ruido esto que hacen los gatos. Pero después
las manos le dan igual, ¿sabes? Normalmente los gatos que se ponen así, cuando te acercas a tocarlos, es cuando bufan más y cuando se echan para atrás y cuando se esconden y tal. Pero a este gato le acercas la mano y es como, ¡ah, que es la mano! Y, ¡oh, ay, Dios mío, qué gustito, sí, dame amor! ¿Sabes? Tiene como ese conflicto interno. Así que esperemos que con el tiempo, a base de que vea que no corre ningún tipo de peligro y que cada vez que nos ve solamente le damos comida, amor y juego, eventualmente deje de bufar. Sin embargo, siempre va a ser un gatito asustadizo, que irá con cautela y tal. Pituña era también asustadiza y se le fue quitando con el tiempo, pero creo que este gato es un poquito más. Muchas gracias. Las suscripciones ricas, ricas. Están un poco bajitas, por cierto. Es support, lo digo porque... ¡Bufa! ¡Ay! ¡Ah! Dios. Te mereces un timeout. Caja. Vaya. Hidrogel. La porquería menos útil. Vamos a vaciar esto y voy a la parte de abajo a ver si hay cebolletas y hierbas y mierdas y chulas. Mi padre al nuestro lo llamó Maki por el navaja. Y joder, cómo acertó con los nombres. El gato era un cabrón como él solo. Qué crack. Hay algunos gatos que los ves y dices, tiene ese nombre y o sea, no puede tener ningún otro. Ese es su nombre. Y eso hay que intentarlo. Hay que intentarlo con el tiempo y con iteraciones. ¿Qué tan posible es hacer el centro cívico de esta manera? Sí. Se puede hacer tanto el normal como el de Joja. Pero aquí estamos haciendo el de Joja porque subcontratamos. De momento lo que necesitamos es conseguir 9.000 pavos más para el segundo gallinero. No sé si tendremos espacio para ponerlo, pero nuestro objetivo ahora es muchas gallinas. Todas las gallinas. Siempre gallinas. Porque el capitalismo funciona, el libre mercado se regula solo. Esa es. Lo mejor que nos pueden dar estos bichos son las semillas de caoba. ¿Caoba era? Creo que era caoba. Que por cierto, tendríais que bien... Sí, caoba, perfecto. Tendríais que ver qué bien ha quedado la habitación de invitados, ¿eh? Yo, en otra vida, o de no haber sido youtuber, mejor dicho, habría sido decorador de interiores. Así de claro os lo digo. Es algo que siempre me ha gustado un montón. Y dijimos, va, vamos a montarla, vamos a dejarla ya bien puesta. Tienen que llegar algunas cosas más que no hemos encontrado de los colores y las formas que quería. Pero el disfrute que yo obtengo en algo tan mundano para mucha gente como elegir una lámpara, eso no debe ser natural. No debe ser natural. Porque pasamos por toda la sección de lámparas de IKEA y toda la sección de lámparas de Leroy Merlin. Y acabé comprando una por Amazon porque no encontraba la que tuviese la textura correcta. Cuidado, cuidado. Cuidadín. Y hemos decorado la habitación con tonos blancos y amarillos. Y creo que está quedando bastante chula. Ahora tienen que llegar las sábanas de la cama, que son también como amarillas. Tienen que llegar unas bombillas. Tiene que llegar la lámpara. Y el cabecero de la cama, como no había como yo lo quería, lo voy a hacer yo. Y he comprado la espuma, y he comprado la tela, y tengo que pasar por el Leroy Merlin a comprar una madera y grapas para la grapadora. Vamos a hacer un cabecero de la cama que vas a puto flipar. Pero así. O sea, pronunciándolo muy fuerte y echando la cabeza hacia adelante mientras lo dices. Ha quedado bastante, bastante chulo. Y me dan, o sea, hacer cosas así, que
metes un poquito de pasta y un par de días de esfuerzo y consigues un resultado tan, tan chulo que dan ganas de seguir haciéndolo más, ¿sabes? De pillar otra habitación y venga, overhaula esta habitación entera. Buen dinero, buen dinero. Un cabecero de 1800 con cuatro postes, uno en cada esquina, con unas cortinas y todo. Ya verás tú el flexeo de eso, no, hombre, ¿no? Mucho más moderno. La habitación de invitados parece una habitación de hotel, la verdad. Está quedando bastante chula. Tenemos ahí una cama, un chile. Bah. Tenemos una cama de estas de Murphy, una de estas camas plegables que va contra la pared, pero además hay una cama normal, o sea que esa habitación puede alojar hasta tres personas, porque la de Murphy es de matrimonio. Y con cuatro muebles, cuatro cosas y cuatro arreglos, de verdad que ha quedado espectacular. Espectacular. Ahí está. De hecho, vamos a hacer lo mismo de pasar varios días rápidos, pero atendiendo a los pollos. Porque no tiene sentido que me vaya a dar otra vuelta por forajeables porque no habrán salido. Esperamos hasta el viernes que viene la mercader y hacemos, por ejemplo, miércoles, viernes, domingo, busca de forajeables. Me parecen unos buenos días. Porque viernes y domingo podemos ver a la mercader y el resto de... Yo sé, y el miércoles como un día para que no pasen tampoco muchos. Eso será lo suyo. ¿Estás viviendo? Supongo que viviendo el sueño de tu vida. ¿Estás decorando tu casita? ¿Puedes mejorar tu comunidad al más puro estilo Animal Crossing? ¿Qué esperas para ayudar a tus vecinos? A que me den misiones, ¿no? Salir y encontrarme alguna señora por el camino andando con una pala. Con una pala a ver si desentierra algo. Decirle, ¿qué tal? Y dice, ay, he hablado con la Pili y ha habido un malentendido y se ha enfadado conmigo y le puedes dar esta camiseta para que vea que en realidad lo siento. ¿Sabes? Ese rollo. Voy a por hierba. Entonces, claro, voy a hablar a la Pili, le llevo la camiseta. Dice la Conchi dice que lo siente. Como, ay, pero si no, tenía que. Si era yo, en realidad quien lo siente soy yo. Pues dile, dale las gracias y dile que no pasa nada. Y toma como premio este papel de pared. Ese es el rollo en el que yo quiero vivir. Un poquito de amor para los pollos. Ay, no sé qué huevo he puesto de los que tengo. Tendría que comprar más hierba, hacerme un poquito de stock de hierba. Porque vamos un poco justos. Y ahora que tenemos buen dinero, a ver si hoy abre Marnie y le compramos. Te llaman a la puerta a los 10 segundos de entrar en tu casa. Exacto. Hola, pasaba por aquí, vengo a visitar tu casa. Todos con apodos así graciosos. Viene la señora Conchi. Dice, ¿qué pasa, coleguita? Vengo a visitar tu casa, coleguita. Como señora Conchi. No me llame así. Entonces, ¿cómo quieres que te llame? ¿Te parece que te llame Triple A? Bueno, fantástico, Triple A. Me gusta cómo suena. Imaginártelo en la vida real, esto es gracioso, en verdad. A ver. Ah, aspersor de calidad, ¿eh? Cuidado, aspersor de calidad. Son 1800. Es que necesitamos bombas. Un aspersor de calidad nos permite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cultivos. Que eso quieras o no, es bastante. Pero para eso necesitamos primero una bomba. Creo que lo voy a pillar, ¿vale? Lo voy a pillar porque es una inversión de futuro. Necesitamos mucho dinero y ahora mismo estamos construyendo. En el momento que tengamos bombas, creo que las bombas las utilizaremos primeramente para cultivar. Y en segunda. Bueno, a menos que consigamos unas cuantas que puede ir a la mina y subir al nivel 1, deberíamos utilizarlas para cultivar. Bueno, igual depende del tamaño de la bomba. Las mini bombas para la mina y las bombas grandes para cultivar, algo así.
Pregunta, ¿los aspersores funcionan en la granja de playa? Por eso estar cerca del mar, sí, hombre, claro. Podríamos intentar bajar en la mina. Con escaleras no es buena idea, ¿verdad? Es mucho dinero. Creo que no es worth. Es que las bombas. De verdad, que las bombas nos darían. O sea, nos ayudarían un montón. Pero claro, 100 piedras son muchísimas piedras. Para una escalera. Creo que es una inversión demasiado grande. No se pueden poner las personas en la playa, creo recordar. Claro, pero tú tienes zonas de cultivo. No tienes que ponerlos en la arena de la playa. Vamos a usar las bombas para subir al nivel 1 de minería. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, una sola bomba no nos garantiza subir al nivel 1 de minería. ¿Sabes? Me dijisteis algo. A ver si alguien se acuerda. ¿Me dijisteis algo de las bombas? Rollo, utilizar las bombas aquí te da experiencia de no sé qué. ¿Alguien lo tiene fresco? ¿Alguien se acuerda de exactamente cómo era? Rollo, con estas piedras en concreto, ¿qué tal y qué pascual? Años estudiando geografía económica, nunca leí sobre la agricultura por explosión. Un pionero usted. Ahí está. Las bombas en la granja te dan experiencia de minería. ¿Era eso? Siempre se pudo pasar al bosque secreto con una silla. Sí, aquí lo llamamos el sillatruco. Vale, entonces, si nos sube el nivel de minería, lo que tenemos que hacer es utilizar las bombas en los sitios que más piedras encontremos para aumentar la para conseguir la máxima cantidad de experiencia posible y después utilizar esos huecos para plantar. Ahí estamos matando dos pájaros de un tiro. En el mismo instante que tengamos nivel 1, ya podemos comprarle todos los materiales aquí a Clint y fabricarlas nosotros. Y con fabricación nosotros de bombas se nos abren un mundo de posibilidades. Pero claro, necesitamos el... O sea, el arrancar, el kickstart. Si gasta uno solo de energía, toca reiniciar el terreno. Sí, perdemos. Llegados a este punto, supongo que perdemos y se queda perdido ya. Pero vamos a hacer todo lo posible porque no ocurra y ganar. Ahí va. Otro sombrero de basura, tú. Vas a hacer colecciones de sombreros de basura. ¿Qué probabilidad hay? Me lo voy a cambiar. El nuevo. Vale, quitamos este. Ponemos este. Ahí está. Qué rabia, estos directos los suelo ver resubidos. Sí, hay un choque curioso entre ver contenido en YouTube y después de seguir una serie pasar a verla a Twitch. No sé si tenéis muchos el impulso de ponerlo a velocidad por 2 o darle al pause cuando tenéis que ir a algún sitio, cosas así. Y es como, ay no, si es en directo, qué tonto. No falla lo de que siempre lo descubrimos, le descubrimos el sillatruco a alguien por episodio. Sí, sí, sí. O sea, es una de las leyes del universo. Cada vez que se realiza el sillatruco, alguien que no lo conocía lo descubre. Vamos a deshacernos. Me voy a deshacer del sombrero. Eric, hablando de hablando de gatos y cosas, tienes un problema que se llama Stray. ¿Cómo lo vas a gestionar? No lo he jugado todavía al Stray. Y esta semana hablo de Stray en la tele, tío. Me cago en Dios. Pero no me da la vida, tengo que pasarme el Xenoblade Chronicles 3. Quiero hacerle un vídeo. Y el Xenoblade... ¿Cuántas horas? ¿Alguien puede entrar, por favor? Favorcito de youtuber. ¿Alguien puede entrar a How Long to Beat y mirar cuánto dura Xenoblade Chronicles 3? La historia. Me haría un favor enorme. No me han dicho son 5 o 7 horas. Yo he visto Stray completarlo en 4. O sea, es gestionable. ¡53 horas! ¡La madre que parió a Panete!
Main Story 53 horas. Espérate, que os voy a decir ahora mismo cuánto tiempo llevo. Porque como lo grabo todo. A ver. Un segundito, ¿eh? Hacer la carpeta. Xenoblade Chronicles. No sé qué esperaba, ¿eh? También os digo de un Xenoblade Chronicles. Todo esto es Xenoblade. Hasta aquí. Y esto y esto. A ver, detalles. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Llevo unas entre 6 y 7 horas jugadas al Xenoblade Chronicles 3. Y siguen saliendo putos tutoriales. Me cago en mi vida. O sea, en lo que siguen saliendo tutoriales del Xenoblade Chronicles 3, te habrías pasado ya múltiples juegos indie. Cago en Dios. Cago en Dios. Puedes estarte más de 100 horas si eres lento y exploras. Ya. Estos juegos. También os digo, estoy jugando al Xenoblade Chronicles 3. Me está gustando mucho la historia. Está resonando bastante. Uy, están cerrados. Está resonando bastante conmigo la historia. Porque una de las cosas que más miedo me dan es el no tener tiempo a hacer todo lo que quiero hacer en la vida, ¿sabes? Un rollo, tenemos una cantidad de tiempo limitada en el mundo. Y cuando te das cuenta, ya te has cargado una tercera parte, ¿sabes? Yo mañana cumplo 29 años. Ya es fácil una tercera parte de lo que voy a vivir. Y es una de estas cosas que siempre me han dado pavor. Así que una historia que trata precisamente sobre ese tema me mola. Más las conexiones que estoy viendo y el rollito. Me dan ganas de refrescar un poco toda la historia de la Xenosaga para tenerla fresca. Pero esto os lo decía porque me está molando mucho la historia, pero el sistema de combate me está pareciendo bastante suso. Hasta el punto que con cero vergüenza me lo estoy pasando en fácil. Cero vergüenza, ¿eh? Ningún tipo de remordimiento. Hoy toca dormir, por cierto. Ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de... En fácil, me lo estoy pasando. Creo que he llegado a ese punto en la vida donde digo, ¿para qué me lo voy a poner en normal? Si el combate es la parte que menos me gusta, la historia es la que más, y quiero que esto vaya más o menos ágil. Así que, en fácil, de cabeza. A mí de los Xenoblade 3, del Xenoblade 3 me tira el hat. Al menos en el tráiler se vio que tapaba casi la mitad de la pantalla con tanto comando de casos. Sí. Ese es el tema del que quiero hablar en YouTube. Le estoy dando vueltas a ver cómo lo enfoco, porque tampoco quiero que parezca un vídeo especialmente negativo. Pero creo que los Xenoblade Chronicles tienen un problema. ¡Hola, señor Chung! Tengo buenas noticias para ti. Hace unos días hice un descubrimiento clave para mi investigación del entorno local. Te ahorraré los detalles técnicos e iré al grano. ¿Sabes? Esa cueva hacía que hay un poco de este. Me la vas a poner de setas, por favor. Setas. Gracias. Chachi. Pues, no quiero que parezca súper, súper negativo. Pero creo que la saga Xenoblade Chronicles tiene un problema en la... No, es que no sé muy bien ni cómo explicarlo. Fijaos cómo es el tema. Pero creo que complica innecesariamente las cosas, ¿sabes? Los Xenoblade Chronicles son juegos con unos sistemas sencillos, realmente. Pero como los tutoriales se alargan tanto, como tienen tantos nombres para tantas cosas, y te lo explica todo tan regular, y tiene tantos números y tantas posibilidades dentro de lo mismo, como que se crea un sistema que es... Da la sensación de que es súper complicado, pero que a la que llevas 20 horas de juego dices, pero si esto es más fácil que el mecanismo de un botijo, ¿sabes? No sé si hay alguien... No sé si estáis de acuerdo con esto. No sé si hay mucho fan por aquí de Xenoblade Chronicles. ¿Dónde está la...? Ah, está aquí, vale. ¿Da para un diseño mal? No lo sé. No sé si da para diseño mal. Claro, 20 horas son 20 horas. Claro, son 20, digo 20 horas porque el juego se pasa las primeras 6, 8, 10 horas haciéndote tutoriales. La cosa no es que hayas sacado 20 horas de disfrute de ese sistema. Es que después de un montón de tiempo de que te lo expliquen todo poco a poco, te das cuenta de que se podía haber ahorrado muchísimo tiempo. Podía haber sido mucho más fácil. El Xenoblade Chronicles 3, de momento, tiene los ataques básicos. Tiene las habilidades,
que te permiten cancelar ataques. Es decir, que si los encadenas bien, atacas más rápido. Tiene otras habilidades que cuando se cargan dos a la vez, puedes hacerlas combinadas. Pero al final son más habilidades. Tiene los ataques en cadena, que es que cuando se carga una barra, puedes hacer como una especie de minijuego con ataques encadenados, que el enemigo se queda quieto y le haces como muchas cosas seguidas. Que eso es como un submundo entero. Tiene las fusiones, que es que dos personajes coge, se fusionan, se convierten en un bicho más gordo y ese bicho tiene sus propias habilidades y sus cosas. Tienes las diferentes clases. Llevas a 8 personajes, 6 personajes, llevas un montón de personajes. Y cada uno de ellos tiene una clase. Pero el juego no te deja que cada uno tenga su clase, sino que te anima a que las vayas cambiando. Porque si las vas cambiando, le vas desbloqueando habilidades extra que después puedes utilizar en las habilidades estas de fusión, las habilidades normales. Todo esto, todo este rollo, se traduce en pegar golpes con numeritos ligeramente más grandes. En lo que al combate aplica realmente, tienes los ataques que hacen daño, los ataques que hacen efectos alterados, que tienen como una progresión, y los buffos. Son cosas como súper básicas, pero que te las van poniendo, y unas encima de otras, encima de otras, encima de otras, encima de otras, encima de otras. Llega un momento en que dices, pero ¿cuánta cosa me estás explicando si lo único que tengo que hacer es hacer habilidades a cooldown? Si mi forma de jugar es quedar quieto hasta que la barrita llegue al final y darle al botón. Súper básico, súper, súper básico. Y esto es algo que creo que le pasa a todos los Xenoblade Chronicles. O yo lo he visto en todos los Xenoblade Chronicles que he jugado. El único que no he jugado es el X. ¿Ya he hablado con estos? Sí. ¿Ya he pillado los huevos? Sí. Vamos a por forajeables. Pero ese personaje fusión sigue siendo waifus. Unos más que otros. Unos más que otros. ¿El X es igual? Vale. Además el personaje ataca solo, ¿no? Sí, es que es esa. Te explican todo este sistema de roles y de habilidades y de historias y después tú llevas a un personaje. Sí que puedes llevar al que quieras. O sea, necesitas, por como lo han montado, necesitas saber cómo funciona todo. Porque puedes llevar al healer, puedes llevar al defensor, puedes llevar al DPS. Pero a la hora de la verdad, lo único que ves son un montón de números y un montón de acciones donde tú tienes muy poquito control. En 4 tácticas básicas, rollo vamos a atacar todos al mismo, o que cada uno ataque por libre, o vamos a hacer todos este combo y cosas así. Es que igual el 70 o el 80% de todo lo que está en pantalla es información que te resulta completamente irrelevante. Y creo que eso es un problema que tiene Xenoblade Chronicles. Lo he mandado una hostia a la otra pantalla. Pues no sé muy bien qué ha pasado con el slime. Como una raíz del WoW. Sí, al WoW también le pasa. De hecho, cuando salieron los trailers, puse un tweet sobre el HUD. En plan, ¿cuánto HUD quieres? Sí, porque es exagerado. No llega ni a verse el enemigo de la cantidad de números y líneas y cosas en pantalla. El juego lo justifica porque todo ese HUD que estás viendo es como una representación de lo que ven los personajes. Los personajes tienen una cosa que se tocan así en el ojo y como ven información, ¿sabes? Y todo, pues, está bien hecho porque todo tiene el mismo rollo. Es como si estuvieses viendo a través de los ojos de un personaje y eso es buen diseño. Pero, o sea, eso hace que esté bien integrado en la historia, pero no hace que el HUD sea bueno, ¿sabes? Y cuando puse el tweet este, mucha gente, ay, es que bienvenido al mundo de los MMO, ¿cómo se nota que no has jugado un MMO en tu vida? ¿Sabes? Historias así que dices, macho, que haya un género que sea, que tenga este tipo de hatch por defecto, no significa que sea bueno, significa que lo hemos integrado todos, lo hemos aceptado y ya está, pero se puede hacer mucho mejor, no necesitas grandes pegotes en la pantalla ocupando cada vez más y más y más espacio, con lo bonito que es un juego con un hatch minimalista, ¿sabes? Igual podría enfocar el juego a través del HUD y explicar el tema de la complejidad esta que os digo desde ese prisma. Lo que menos me gusta del 3 es lo de los complementos, que solo puedes equiparte complementos. Puf. En el 1 podías equiparte armaduras y armas, lo que hacía rentable comprar, matar enemigos poderosos para lootear cosas valiosas. En el 3 solo están los 3 complementos y empiezas solo con poder equiparte uno un poco soso. Sí, a mí lo que me pasa con los complementos es que me lo han lanzado todo de golpe. Así como hay cosas que me han explicado hasta la extenuación, que he acabado aburrido de explicaciones, sí que hay otras cosas que son como demasiado, ¿vale? Y aquí están los complementos y las gemas.
Los complementos son cosas que puedes comprar y que a veces te encuentras y tal, que te las equipas y te dan mejoras sencillas. Y las gemas las tienes que craftear y te dan mejoras sencillas. Pero todas las mejoras son pequeños porcentajes y pequeños números que en un vacío y con todos estos personajes de repente, a mí no me dicen nada, ¿sabes? Y es como, too much. De repente llegas a una tienda y esa tienda tiene 20 objetos y cada uno hace una cosa distinta y tú no entiendes todavía qué roles cumplen los personajes porque además son roles cambiantes y tienes un objeto que te dice aumenta en 5 puntos la evasión y dices, ¿a quién le pongo esto? Al healer para que no le peguen y que le quito los 100 puntos de vida que tiene ahora mismo, ¿sabes? Solo puede tener un objeto, así que ¿qué mejoras tendría que ponerle a cada personaje? ¿Qué habilidades y qué cosas? O sea, entiendo que a lo largo del juego, conforme vaya avanzando, voy a ir aprendiendo el rol de cada personaje y cómo potencian sus habilidades, pero donde algunos tutoriales se alargan muchísimo y te explican cosas hasta aburrir, de repente te lanzan otro montón de cosas que dices, es que no sé ni si gastarme el dinero en estos objetos porque no sé ni si son buenos, no tengo ningún tipo de referencia, ¿sabes? Todos están recomendados por roles. Sí, te ponen el iconito, pero aunque te estén recomendando y te estén diciendo a este personaje le va bien esto, en un vacío, cuando tienes 5 o 6 objetos, ¿cuál le pones, tío? ¿Cuál le pones? ¿El que le da 5 puntos de evasión? ¿El que le da 20 puntos de daño? ¿El que le da...? Yo no tengo referencia, no tengo un baremo. No sé si 5 puntos es mucho, es poco, si es bueno, si es malo, ¿sabes? Hay muchos objetos en RPGs que están recomendados para ciertas clases que el objeto es una puta mierda. Y eso lo tienes que ir viendo poco a poco. No, no me puedes lanzar 20 objetos para 6 o 7 personajes todos de golpe, sino que tienes que hacérmelo progresivo, tienes que ir poco a poco. Tengo que entender cada personaje antes de pasar al siguiente, ¿sabes? Yo me estresé mucho con las estadísticas al principio, voy a pelo. Claro, yo he pasado por un par de tiendas y he dicho, ¿para qué me voy a gastar el dinero en cosas que no sé ni si son buenas o malas? No me lo gasto y pa'lante, ¿sabes? Estoy jugando en fácil, así que no voy a ver ningún tipo de penalización por ello, probablemente. Entiendo que en normal y en difícil tienes que optimizar un poco más. Pero claro, eso es incluso peor, porque ahí te requiere que te estudies a los personajes y que entiendas cuáles son sus necesidades. Qué poquito forajeable había hoy. Vamos a la playa. Claro, en el 2, dependiendo del Blade, el rol del personaje varía, aunque en verdad los personajes ya tienen una clase predefinida, escalable en sus estadísticas. Aunque en el fondo es mejor mantener la clase original del personaje para optimizar de la mejor forma. Claro, cuando el juego me presenta la opción de que todos los personajes sean de todas las clases, yo pensé, me vale verga. Yo quiero que el personaje tenga su clase y que todos lleven la ropita que ha sido diseñada para ellos. No quiero estar cambiándolos constantemente. Y cuando... Oh, festival, vale. Cuando lo desbloqueas, te fuerza a estar con estas clases durante un rato y después lo puedes quitar. Y después, o sea, cuando pasé este rato, dije, vale, pues lo quito. Te sale el mensajito de, ya has alcanzado el nivel máximo con esta clase, te recomendamos que cambies a otra y que lo subas de nivel. Y digo, bueno, pues ahora todos son de otra clase, ¿qué le vamos a hacer? Un problema que nunca me gustó en la saga son los esponjas de vida que son los bosses. Sí, es un poco el rollo. Ya os digo, me está gustando, ¿eh? Me gusta la historia y me mola el rollo. Me encantan los mundos de Xenoblade Chronicles. Me está molando. Pero lo que es el combate es la parte que siempre menos me gusta. Pero esto es. Siempre es así con los Xenoblades para mí. Siempre, siempre es así. Hay que darle tiempo, tengo que llegar a entender profundamente cómo funcionan todos y cada uno de los sistemas, dominarlos. Y de ahí ya vamos viendo. Yo iba a ir a la playa, no pude ir a la playa. El juego es muy bonito, correcto, el juego es muy bonito, muy bonito. Es de estos juegos que dices, no sé cómo no explota la consola. En algunas cosas se ven un poco donde recortan un poquito, pero son unos auténticos cracks los de Monolith. Que sean capaces de hacer juegos tan largos con tantas cinemáticas y que aún así se vean bien, se vean chulos y tal, le ponen mucho cariño. Eric, acéptalo. Cualquier fallo o crítica que hagas a Xenoblade, la fanbase te va a tachar de hater. Me da rabia, pero la comunidad es así. Ya, como tantas otras.
como tantas otras. O sea, hablo de estas cosas siendo Xenoblade Chronicles una saga que me gusta mucho. De verdad, ¿eh? Yo para los RPGs y estos juegos así, soy bastante lento. No me gustan mucho, no me... tal. Pero Xenoblade Chronicles me mola. Pues ya os digo, me gustan las historias, me gustan los mundos. Y algunos sistemas de combates pues tienen algunos giros que están guay. Pero ya os digo, yo veo en Xenoblade esta complejidad artificial y digo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Por este rollo japonés de que todo tiene que ser complejo, todo tiene que estar lleno de números y tal. ¿En qué se beneficia el juego en que los tutoriales duren 6 o 8 horas? Si después el juego es más simple que un botijo. Eric, ¿me recomiendas el Slay the Spire teniendo en cuenta que no me gustan los roguelites excepto el Hades ni los juegos de cartas? Pues no. ¿Me recomiendas Slay the Spire teniendo en cuenta que no me gustan los juegos de cartas, no me gustan los roguelites, no tengo ordenador ni forma de jugarlo, no me gustan los videojuegos, no siento apatía por ningún... Ay, Dios. No, tío, no te gusta ningún... O sea, no te gusta el género, no te lo voy a recomendar. Hay gente a que le gusta maximizar números y montarse builds más que jugar al juego. Sí, no, hay que tener en cuenta, pues, las... Hoy es lunes, hoy toca dormir. Estamos hablando de estas cosas, me está yendo la castaña. Hay que entender también los diferentes tipos de jugadores que hay. Y yo entiendo que Xenoblade Chronicles es una saga que va a un jugador hardcore y que se va a estudiar todo esto y va a dar vueltas farmeando los objetos para mejorar esa gema que le da un poquito más de lo que necesita su DPS para que en vez de 8200 haga 8250, ¿sabes? Yo entiendo que ese jugador está ahí. Yo no soy. Yo no digo nada, pero Genshin es simple y tiene paisajes bonitos. Guiño, guiño, codazo. No, pero nada que ver. Aunque esta semana se vienen dos streams promoción que vamos a hacer Víctor alias Pazos el 64 Matute y yo. Y esos dos streams son de familia de Genshin. Paga el tito Tencent. Ustedes ya me entienden. Uy, ¿tú por qué estás enfadado? ¿Por qué están enfadados? Si tienen para comer. Igual no se les ha pasado el enfado todavía. Madre mía, me está costando mantener los huevos. Y es lo único que tengo que hacer, tío. Venir aquí y... Ah, ayer me fui. Ay, qué subnormal que soy. En el 2, por ejemplo, te interesa tener clases definitivas no mixtas para optimizar el daño, mientras que el hacer te interesa optimizar los buffos. Tora es una cosa rara de optimizar, pero bueno, ahí me he desconectado como a media explicación de lo que estabas diciendo. Pero yo contigo hasta la muerte, compañero. Es que el juego de Wolverine jugar siempre... Sí, a ver. Es un juego que ninguno de los dos jugaremos en nuestro tiempo libre. Dejémoslo ahí. Es un juego que igual está pensado para otro tipo de público. Pero nos ha llegado una sabrosa oferta del Tito Tenzen. Pero ustedes, no sé si conocen mucho al Tito Tenzen, pero el Tito Tenzen... O sea, se pueden decir muchas cosas malas del Tito Tenzen. Pero una cosa que tiene es muchísimo dinero. Pero muchísimo dinero. Y claro, llega el Tito Tenzen y nos dice: oye, ¿qué os parece si os juntáis los dos a jugar a esto? Y de todo este dinero que tenemos os damos una pequeña parte. Y hemos dicho: Tito Tenzen,
es nuestro juego favorito, por favor, WoW, tenemos que jugar ahora mismo, lo que tú quieras, Tito Tenzen. Ay. No, básicamente, o sea, hacemos la prueba porque vamos a jugar los dos juntos y nos lo vamos a pasar bien independientemente del juego. Pero estará guay. No os voy a decir el juego por si acaso. No, creo que no es spoiler ni... O sea, que no es secreto ni nada, pero por si acaso, ¿sabes? Esto será viernes y domingo. Madre mía, la paliza que me ha dado el slime. Yo necesito saber cómo pollas funciona el camino este de ahí dentro, tío. Nunca, es que nunca salgo a la primera. ¿Ves, Erika? A la gente le gusta ver VTubers en tus vídeos. Toca meter más. Ay. Está Igor editando los vídeos del canal secundario. Y él tiene libertad total para hacerlo como quiera. Y, joder, ¿cómo se le está yendo? El que está por venir de... El próximo, de hecho, el próximo vídeo del canal secundario, vais a notar con bastante fuerza la mano de Igor desde las sombras. Ya lo verán, ya lo verán. Por cierto, Eric, traigo otro reto de Stardew Valley cuando termines este. Venga, va. Conseguir X cantidad de dinero. El vídeo que yo vi era 1 millón sin salir de la granja. Eso quiere decir nada de mejoras, semillas, animales, minerales, etc. Se puede plantear. Vamos a dejar eso en el a fuego lento. Lo vamos cociendo, ¿vale? De momento tenemos bastante faena con este reto. Pero suena interesante. Suena bastante interesante, la verdad. ¿Qué sombra ni qué hostia? Desde la luz. Sin pudor ninguno, dice. Vamos a mimir ya, sí, ¿por qué no? Hemos ido por abajo, no he ido a la playa. Voy a la playa el viernes. ¿El secundario es el de directos resubidos o el de Greatest Historia? Hombre, el de directos resubidos no tiene faena ninguna. Le doy yo un botón que es exportar, lo programo y como muchas veces le hago una miniatura. Es el canal de los clips y los mejores momentos es Eric Rodríguez. Porque soy una persona con unos niveles de originalidad astronómicos. Como podéis comprobar. Supongo que para este reto de no salir de la granja, lo suyo sería la granja cuatro estaciones o alguna de estas. Aunque bueno, si no puedes salir no puedes conseguir la caña, así que no serviría nada la parte del agua. Igual la de los minerales podría estar bien para los crafteos. No sé, se le puede dar un par de vueltas. Ay, no he puesto uno de los huevos a cocer. La vuelta que tengo que dar a por las setas, tío, me cago con Dios. Y ahora volvemos para la mayonesa. Pero esto ya empieza a generar un poquito de dinerito. Ya casi tenemos suficiente para el segundo gallinero. Con dos gallineros ya cuidadín. Que igual estaremos entre 800 y 1000 diarios. Que ni tan mal. Y tengo que ir a Marnie. Se me olvidaba, tengo que ir a Marnie. A ver si hoy está abierto. Que no se me vaya la castaña. Recordándolo, por favor. Vamos a poner la mayonesa esta que me he dejado. Vamos a ponerle... No sé qué vale menos. Si un huevo pequeño calidad de oro o un huevo grande sin calidad. Vamos a poner el grande. Vamos mejorando el amor de estos pollos. Las calidades aumentarán y con ello nuestros ingresos. Pero si me voy descuidando, no les pongo de comer y estas cosas, está difícil. A ver, Marnie no estará abierta por lo menos hasta las 9. Así que yo creo que me da tiempo a ir al bosque secreto a matar unos slimes. ¿Recordarte el qué? Esa es.
Pim, pim. Y saltito. Entonces ya hemos generado... ¿What? ¿27.000? ¿No me habíais dicho que era 60.000 lo que había que generar para desbloquear... para desbloquear la cueva? A lo mejor son 60.000 o llegar hasta X mes. Sí. Muérase. No sé dónde ha salido este slime, pero tiene toda la vida. Por Dios. Hacemos esto solamente por las semillas de caoba, ¿eh? Doctor, recuerda mirar el disco, que tienes mensajes pendientes. He visto un par de cosas. Luego te digo algo. Ahora siempre lo mismo, que yo veo los mensajes a altas horas de la mañana. Y digo, tampoco le quiero molestar. Y después se me olvida que me habías escrito y te tenía que responder. Y me tienes que insistir. Ahora te envío un mensaje a las 7 de la mañana y como tengas las notificaciones puestas. Pero sí, me acuerdo. Es tontísimo, pero se te aprecia. El otro día, tío, estaba pensando, digo, no sé ni si ponerlo en Twitter o comentarlo. Pero tengo muchos colegas que me están diciendo, oye, a ver si jugamos a esto, oye, a ver si hacemos esto, oye, a ver si hacemos lo otro. Y genuinamente, tengo ganas de todas esas cosas. 4, 8... 12, por ejemplo. Estos son 3 días. Para 3 días, mira, vamos a pillar 4 más. Así son 4 días un gallinero, 2 días dos gallineros. Sí. O sea, tú, por ejemplo, Igor, me has dicho lo del Sea of Thieves más de una vez. Y, coño, tengo ganas de jugar al Sea of Thieves. Me apetece. Y también está Perseo por ahí que me ha dicho, oye, a ver si jugamos tal. Y tengo otro colega que dijo, oye, gente, a ver si nos juntamos y hacemos cositas. Y hay un montón de cosas que digo, coño, quiero hacer todas estas cosas. Pero entre los horarios que tengo, la faena que llevo, y cuando tengo tiempo libre, lo que hago es decirle a Laura, ¿qué quieres que hagamos? Y nos vamos a la playa, hacemos cosas así. Al final no... me quedo sin tiempo de hacer este tipo de cosas. Y me apetece, coño, me apetece coger una tarde y decir, esta tarde no trabajo, me voy a pasar toda la tarde jugando con los colegas. Pero parece que ya no tengo tiempo para eso, en general. Y no es algo que yo haya decidido de forma voluntaria, simplemente, pues, ha pasado. Yo por mí monetizamos el juego accionar, ¿eh? Es que no sé yo, tío. A mí me apetece hacerlo, pero a mi bola, no estando en stream. Yo en stream pues tengo mis series, tengo mis cosas y tal, pero... vamos a mimir. ¡Ole! Agricultura nivel 3. Colmena, a ver si podemos fabricar colmenas, que eso es dinero gratis. Claro, un stream de Sea of Thieves, de tranques. Claro, ¿vosotros qué vais a decir? Para vosotros es, claro, contenido. Esto es lingote de hierro, jarabe de arce. Vale, entonces necesitamos hacer de esto resinera. Para hacer resinera necesitamos cobre. Y para hacer cobre necesitamos horno, que tenemos uno. Tenemos uno horno. Entonces, para hacer la resinera necesitamos 10 de cobre y uno de carbón, que tenemos que comprarle a Clint. Y 40 de madera que tenemos que comprarle a Robin. Pero sí que tendríamos que empezar a llenar esto de resineras. Tenemos que hacer la inversión. Lo que pasa es que esto está tan... o sea, es tan exagerado el tema de árboles y piedras y tal, que me da que lo vamos a poner en algún sitio y no voy a poder acceder, tío. Voy a tener que ponerla rollo por aquí detrás, ¿sabes? Pero no sería mala idea empezar a hacer resineras. Podemos hacer resineras después del segundo gallinero. Bueno, estamos ya al borde del segundo gallinero, así que lo pillamos. Lo colocaré por aquí, que creo que hay sitio. En invierno los gallineros serán una jodienda. Básicamente, cada huevo vale 50 menos, porque tenemos que comprar todo el heno. Por aquí ponemos el segundo gallinero.
Y a partir de ahí haremos resineras a saco. A mí me gustaría verte jugar con los panas al uno. Ya hay un stream. Si buscas entre las listas de reproducción del canal secundario, del canal de directos, perdón, descubrirás que hay un directo jugando al uno y al virus. Y creo que estamos Karmadoc, creo que estaba Dayo. No, ¿estaba Enoch? No recuerdo quién estaba. Estábamos unos cuantos. ¡Chao de guapos! Suscripciones ricas, ricas. ¿Perseo estaba? Puede ser que estuviese Perseo, sí. Importante que nos guardemos un poquito de dinero para Eno de cara a invierno. Porque va a ser una inversión grande. ¿Puede alguien calcular así en plan rápido 8 por 50 por 28? Por favor. Si es tan amable. Para saber cuánto dinero necesitaremos para pasar el verano entero, el invierno entero. $11.200. Muchas gracias. Pues 11.200 es lo que nos cuesta que las gallinas pasen el invierno. Podríamos reducirlo a la mitad dándoles de comer solamente cada 2 días. Estarían perpetuo. O sea, estarían en un enfado perpetuo. Pero no, creo que no saldría cuenta porque no harían huevos. Harían muy pocos huevos. Creo que es mejor pagarlo y listo. ¿Qué tiene usted? A ver, un lingote de cobre 500. ¿Cuánto vale un cobre? ¿Cuánto vale un cobre comprado en Clint's? Vamos a ver. Vamos a buscar Stardew Valley Clint. Ahí he puesto Clink. Clint. ¿A cuánto me vende el cobre? A ver, no. Estoy leyendo todos los diálogos. Yo lo que quiero ver es el cobre. Esto es lo que le gusta, esto es lo que tal. Quiero ver lo que vende Clint. Herrería. Vale, 75. Y hacen falta 5. Es más caro este lingote de cobre que fabricarlo con Clint. Aunque está el carbón, espérate. Pues son 75 por 5 más 150. ¡No! ¡Son 25 pavos más barato! Me lo llevo puesto, muchas gracias. 25 monedas más barato. Porque había que contabilizar también el cobre. Muchas gracias. Toda una ganga, ya ves. Nos hemos ahorrado 25 pavos, que buenos son, ¿eh? Buenos son, ¿eh? Los slimes azules, tío. Con esta espada de mierda. Vamos, muérase. Oh, por Dios. Es que me van a matar. Si vuelve a dar una reseta y le puedes comprar otro. No, 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 no. Macho, creo que en otoño no voy a venir mucho por aquí, ¿eh? Porque la virgen más de media vida me ha quitado el slime ese azul. Es que no es worth. Cuando los pillas así en sitios raros, empiezan a hacer rebotes extraños, te atraviesan y ya cagaste. Vamos a la playa, que habrá cositas.
Cuando te mata un enemigo, quedas en la enfermería sin energía. ¿Cuenta como reset? Sí. No sé si era cuando te quedas dormido en la calle, o cuando te mueres en la mina, o cuando te mueres en la calle. No sé exactamente cómo era, pero hay una de las muertes, o dos de las muertes, que al día siguiente empiezas con menos energía. Esa cuenta como reset. Ay, ay. Cuando llueve la playa es... ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué de dropeos! ¡Qué de forajeables! ¿Cómo tenemos los niveles, por cierto? La recolección ya casi está a nivel 5, que no recuerdo cuál era la mejora. ¡Qué agricultura! Está a nivel 3. Solamente con los pollos. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. ¿Nos puedes contar sobre tu nueva gatita? Hemos estado hablando antes largo y tendido sobre la gatita. Necesitaré 80 unidades de madera noble para hacerla realidad. ¿Puede alguien ayudar? Ni de Blas. Tengo una idea. Hay mucha basura en el agua. ¿Por qué no pescamos un poco para hacer el valle más bonito? No puedo pescar. Lo siento, no puedo hacer ninguna de estas dos misiones. Me gustaría hacer alguna, pero es imposible. No me deja hacerlo mi religión. Minería al cero. Sí, tío, hasta que encontremos bombas, o nos vendan bombas. Está complicado. No tenemos formas de conseguirlas. O nos las trae la mercader, o nos encontramos una de las cajas de suministros y ahí nos salen las bombas. Pero como no tenemos formas de alterar el paisaje de la granja, apenas nos están saliendo cajas de suministros y nos está costando muchísimo. Pero las bombas añaden una nueva dimensión a este reto que necesitamos cuanto antes mejor. ¿Cómo consigues minerales sin usar energía? Supongo que las... un tren. La respuesta a prácticamente todas las dudas y todos los problemas de este reto... La respuesta es bombas. Básicamente. Vamos, ese tren... Gracias, Astix, guapo. Astix, hermoso. Tenemos la habitación de invitados arreglada. Cuando queráis, tu churri y tú estáis invitados a veniros unos días. Tenía que ser uno de Joja, me cago en Dios. De verdad, ¿eh? Es que... Nada, ¿eh? De todos los que podían ser, hemos visto dos trenes y los dos son de Joja. Pues nada, vendemos todo esto. Estamos ya al borde del segundo gallinero. Y después ya empezamos. Primero, a conseguir gallinas. Que podremos... Creo que iremos más o menos a gallina diaria. Ahora vengo por vosotros. Creo que iremos más o menos a gallina diaria, una cosa así. Que además las gallinas empiezan a poner huevos bastante rápido. Y eso es bien. Y después ya... Hacer mandanguitas de estas para los árboles. Que es una forma pasiva de conseguir dinero. Los ponemos en los árboles que tengamos cerca y que sepamos que siempre vamos a poder acceder. Todo esto fuera... Esto lo voy a guardar antes de que lo venda sin querer. Y con 8 gallinas y con todas las resineras, también tenemos que hacer esto. Pero los cristales terrestres tenemos que conseguirlos en la mina. O sea que conforme cuando vayamos a la mina consigamos cristales terrestres, iremos convirtiendo huevos en mayonesa y mejorando los beneficios que tenemos. Las resineras, en cambio, podemos craftearlas a pelo, porque podemos comprar los materiales a Clint y a Robin y hacer un puñado. La cosa está en la resina. Resina de roble, por ejemplo. La resina de roble se vende por 150.
Y lo que es la resinera, si vamos a herrería, si la esta se hace con 2 de cobre, esos son 10, son 750, 800, son 900, más lo que cueste la madera, son, esto será carpintería, supongo. Sí. 850 más la madera, que en el año 1 cuesta 10. O sea que son 400 más 50, 1200, 1300, una cosa así. Necesitamos unos 8 o 9 resinas por resinera para recuperar la inversión. No sé si sale a cuenta, ¿eh? No sé si sale a cuenta. Porque la resina aparece cada bastante tiempo. Cada bastante tiempo. A ver exactamente cada cuánto es. Resina de roble. 7 o 8 días en producirse. O sea, recuperamos la inversión en unos 3 meses. Aproximadamente. Números así, rápido y mal. Claro, hacer una inversión que se tardan 3 meses en solamente en recuperarla y después en se consiguen beneficios. Es bastante, la verdad. Es bastante. Las resinas las puedes poner, colocar en el paradero de autobús y en la parte de arriba siempre son accesibles, a fin de cuentas. La cosa está que estén en algún sitio donde pasemos siempre, para no saltárnoslas. Puedes usar para hacer cosas. Sí, después la resinera. Después la resina servía para esto. Y esto también es, en esencia, más dinero, pero claro. Necesitamos bombas con urgencia. Porque a partir del año 2 va a ser un coñazo. 50 de madera es una locura. O sea, 50 por cada madera es una locura. Con bombas podemos conseguirlas con más facilidad. Puedes usar la espada para quitar los brotes en fase de crecimiento 2. Ya. Pero tenemos un montón de zonas ya completamente inaccesibles en la granja. Por mucho que podamos hacer eso. Venga, vamos a hacer el segundo gallinero. Quiero decir, aquí tenemos una semilla que no crecerá nunca porque la cortaremos. Y aquí hay varias que también. Pero este, por ejemplo, ya se nos ha ido. Pero fijaos que toda esta zona de árboles ya no se puede acceder. Esto ya está impracticable. Completamente impracticable. Vale. Este mismo. Vale, tenemos sitio. Yo creo que hay sitio de sobras para el otro gallinero. Al menos las construcciones más caras en lo que en madera las habremos hecho antes del primer año. Y toda esta hierba que tengan ahí para comer. Tanto como quieran. Cuando consigas las bombas puedes quitar un poco de maleza. Sí, sí, sí. Y de hecho nos interesa. Porque si despejamos toda la maleza, aparecerán más cajas de suministros. Y con más cajas de suministros conseguiremos más bombas. Quiero decir, es como un ciclo. Pasa que todo arranca con las bombas. Por eso estamos yendo a la mercader todos los días. Y por eso tengo que ir mirando las cajas de suministros cada X tiempo. A ver si sale una. Pero también os digo, teniendo en cuenta las pocas cajas de suministros que están saliendo, casi que lo que más nos interesa es que nos la traiga la mercader. Porque puede traer bombas, ¿verdad? Sé que tiene toda la pool de objetos de mercader. ¿Cómo se llama la mercader en castellano? La de vendedora ambulante. Vendedora ambulante. Está en secreto. Stardew Valley Traveling Cart. Ahí está.
Vale, vamos a buscar bomb. Sí, puede traer bomb, cherry bomb, mega bomb. Puede traer cualquiera de las bombs. Y valen entre 150 y 1000 todas. Me da igual el precio, las compraremos. Es eso, hasta que no las traiga, estamos ahí limitados. Es que pensad que con bombas podremos ir a la mina, podremos cultivar, podremos hacer un montón de cosas. Qué curioso, ¿eh? Cómo estos retos recontextualizan las cosas más básicas de Stardew Valley. El reto comunista que hicimos, lo que más nos costó fueron los cultivos de calidad. Y aquí, lo que más nos está costando son las bombas, tío. Unas sencillas bombas. Algo tan básico que consigues a la que vas a la mina un poco y matas un par de cangrejos, consigues alguna bomba que se desbloquea en el primer nivel de minería. O sea, que no tienes que hacer prácticamente nada y ya tienes acceso a bombas. Y que, sin embargo, en muchas partidas se ignora completamente porque quieres los recursos que hacen falta para las bombas. Hasta bastante avanzado el juego te hacen falta para otras tantísimas cosas. Y aquí estamos en plan, a ver, una triste bomba. Una triste bomba, señora. Triste es pedir, pero más triste es robar. Prueba a darle un par de tries al piso 1 de la mina cuando termines de hacer la rutina del día. Es complicado, pero hay que intentarlo. Pero es que lo único que podemos conseguir en el piso 1 de la mina es que aparezca un cangrejo. Y no es worth. No es para nada worth, porque el primer piso de la mina siempre es igual. Y si no aparece un cangrejo, que tiene una probabilidad súper baja, necesitamos que aparezca el cangrejo, que es una probabilidad muy baja, y que nos dé una bomba, que es una probabilidad pequeña, pero no, tampoco es súper, súper baja. Es decir, a ver, no cuesta nada hacer así y dar una vuelta. Ahora va a haber 7 cangrejos aquí por la ley del streamer. Pero este primer piso de la mina siempre es igual. Y no hay nada. Siempre, siempre, siempre es igual. Tampoco hay nada. Necesitaríamos que uno de estos sea un cangrejo. Que entiendo que cada piedra tiene una pequeña probabilidad de nacer como cangrejo. Generarse como un cangrejo. Está bien, por un par de tries al día no pasa nada. Supongo. Si damos un paseo cerca, pues tampoco cuesta mucho, pero... Hecho esto, vamos a mimir, que mañana viene la mercader. Qué rápido se me pasa el tiempo en los streams jugando a Stardew Valley, macho. En otros juegos, que no es que me lo pase peor. Ni mucho menos, ¿eh? Hay juegos que me lo paso súper bien y aún así el tiempo, pues yo qué sé, me va más lento. Pero Stardew Valley, tío, es que haces... y ya se me ha ido el tiempo a tomar por culo. Y no tiene nada que ver, pero si sueñas con el Doom, cuenta como que lo estás ejecutando en tu cabeza. Del palo. Se ha ejecutado ya en tantos dispositivos que no es ni raro que se ejecute en sueños. Tengo que jugarme, por cierto, al Doom de 2016 y al Doom Eternal, que los tengo ahí, los tengo pendientes. ¡Ay! Ah, el gallinero. Hoy vamos a por el gallinero. Se me va la cabeza. Si ahorras suficiente dinero para hacer 4 escaleras y bajar el 5, entonces habrá más posibilidades de encontrar cangrejos. Sí, pero... Fíjate. Déjame que mire un momento. ¿Cómo se dice carpintería en inglés? Que no me sale la palabra ahora. Carpentry. Carpenter. Ahí está. Cada piedra son 20 pavos. O sea que cada escalera son 2.000 pavos. 2.000 son muchos pavos, ¿sabes? Solamente para bajar un nivel y tener la posibilidad, a lo mejor, de que salga un cangrejo. Es mucho, mucho dinero. Si fuesen rollo 200, 500, incluso 1.000, a lo mejor me lo planteaba. Pero, joder,
Eso sí, a partir del segundo año, completamente inviable. Son 100 pavos cada piedra. Vamos a ver, vamos a construir edificios. Son 300 maderas y 100 piedras. Pues, me vas a vender 300 maderas y 100 piedras. 100 piedras. Y me construyes un corral. Construir. ¿Por el ascensor no renta? ¿Qué? A ver, sí que si tuviésemos el... No sé si ponerla más separada o juntita. Bueno, junta bien, ¿no? Si tuviésemos el ascensor en el nivel 5, ahí sí que podríamos ir a la mina. ¡Ah! ¡Qué dilema! ¿Podemos al menos hacer escaleras? Pregunta. No podemos hacer escaleras. son de minería, ¿no? Mining nivel 2. Es que ni que pudiésemos. O sea, podríamos plantearlo, ¿sabes? Porque sería como una inversión de 10.000 pavos. Es decir, 10.000 pavos y tienes acceso a la mina. Dices, vale, me renta. Pero claro, necesitamos nivel 2 de minería. No, o sea, bombas. Gente, la solución a todos nuestros problemas se encuentra en las bombas. Apunten. Nunca he jugado a la granja de la playa, ahora me estoy jugando a la de minería, porque después de 250 horas jugando en el mapa normal ya era hora. Si no, ya tocaba cambiar y refrescar un poco la experiencia. ¿Pero las bombas no era a nivel de minería o era solo de combate? Es nivel de minería. Pero si conseguimos las primeras bombas con la mercader o con los supply crates de la playa, solo necesitamos unas poquitas. Unas poquitas bombas. Desbloqueamos el nivel 1 de minería y ya podemos comprarle los materiales a Clint y craftearlas nosotros. Y aunque sean caras, eso ya nos permite cultivar y nos permite un montón de cosas más. Pero claro, para eso tienen que salir los supply crates, que de momento no están saliendo. ¿Pudieses entender al enano antes? Creo que tendrías la... Si pudieses entender al enano antes, creo que tendrías las bombas antes. Pasa que para entender al enano... O sea, fíjate tú las volteretas que estás haciendo. Para acceder al enano necesitamos picar las piedras que están delante. Para picar esas piedras necesitamos bombas. O sea que no podemos acceder al enano porque necesitamos bombas. Pero es que además para entender al enano necesitamos entregar al museo todos los rollos enanos. Y para conseguir varios de los rollos enanos hace falta acceder a la mina, para la cual cosa necesitamos bombas. O sea que sí, si accediésemos al enano tendríamos bombas, pero para acceder al enano necesitamos tener bombas. Igual notas ahí que hay como un algo que no acaba de funcionar, ¿sabes? No sé, a lo mejor soy yo, ¿eh? A lo mejor soy yo, pero igual algo falta. Si pagas un bus y pillas jade de la basura, por ejemplo, puedes comprar escaleras o mejor pillar las bombas. No sé con qué... La mercader del desierto, ¿por qué intercambia las bombas? Me suena que tiene bombas, pero no sé qué mineral quiere. De la basura hemos conseguido amatistas. No sé si se puede conseguir jade. He hecho todo esto. A mí, mire. Vale, tenemos para un par de pollos ya. A la que esté... A ver, es que generar 1000 al día está bien. A la que esté el segundo gallinero podemos meterle un par. Jade para las escaleras. Ya sé que para las escaleras es jade, pero yo quiero saber para las bombas, no para las escaleras. ¿No puedes acceder al enano con el silla truco? No, el silla truco es falible.
Solo sirve para el... para el bosque secreto. 5 de cuarzo por una bomba. No nos sirve. A menos que pudiésemos encontrar jade en la basura, que no estoy seguro de que se pueda. No nos sirve la mercader del desierto. Así a bote pronto. Es que si hubiese una forma de hacer que los supply crates saliesen más, esto sería más fácil. Pero bueno, es un reto, tiene que ser difícil. Es interesante. Me extraña que la basura de Emile soltase jades. Venga, esas bombas, hombre, esas bombas. Tráigame bombas. Unas bombillas. Salen los cubos y has bajado más del piso 41 de la mina. ¡Casi! ¡Casi! Solo nos falta bajar hasta el piso 41 de la mina. ¡Ay! Que clico afuera. Bajamos hasta el piso 41 de la mina para que los... para que los contenedores salgan bombas para poder bajar en la mina. Está bien, está bien. No me interesa nada de lo tuyo. Que tardo mucho en mataros. Ay, de pasito. También puedes tirar de geodas para conseguir un jade. Sí, pero las geodas solo las podemos conseguir con la basura de Clint. A ver, hemos conseguido una geoda, creo que conseguimos una vez, pero no es una forma muy consistente. Quiero decir, necesitaríamos pagar un pastón para desbloquear el autobús. Que son 5.000 para el billete y después no sé si eran 20 o 30.000 más de Joja. Ir mirando la basura todos los días para conseguir geodas, convertir las geodas en jade, ir hasta el desierto y cambiar los jades por escaleras para bajar hasta el nivel 5. Yo creo que con un poco de suerte antes la mercader nos habrá traído alguna. Rasmodo, usted da jade si te llevas bien con él. Sí, pero los vecinos ya los descartamos. Porque los vecinos nos requieren como una de una inversión de tiempo y cosas que se convierten en dinero demasiado grande. Si yo ahora todo esto que he pillado tuviese que darle a Rasmodius lo que más le guste, yo que sé, una mayonesa, estaríamos perdiendo dinero diario a cambio de la posibilidad de que nos dé un jade dentro de meses. Todos los sistemas que van saliendo están ahí, son posibilidades, pero ninguna es especialmente efectiva. Así que por el momento lo estamos dejando todo en los dioses del RNG. ¿No has conseguido ni siquiera una sola bomba? No, ni una sola. Not even a single one. Mira, vamos a hacer los días rápidos hasta montar el gallinero. Moras. Ah, ¿quién era la cesta de moras? La cesta de moras estaba cerca del bus, si no recuerdo mal. Se la podemos entregar perfectamente. Voy a pillar la hierba. No salgáis de casa sin vuestra hierba, gente. Es importante. Nunca se sabe en qué momento la vas a necesitar. Si metes los huevos XXL en la mayonesera, ¿no darán mayonesa de calidad de estrella dorada? Creo que no. De momento las mayonesas no salen sin calidad. No recuerdo si hacía falta algo concreto. Así que lo más efectivo es meter el huevo de menor calidad. Vale, esto ya está. Vamos a vender esto. Miro las setas. Creo que las setas eran cada 2 días. Pero lo corroboramos. Y vamos a dormir.
Si metes uno XL te sale de calidad. Ah, mira. Ah, no, no vamos a dormir. Vamos a entregarle la cesta al otro. Y esto parece que era cada día, no cada 2 días. Así que ya puedo acostumbrarme otra vez a venir. Lo de la estrella dorada pasa con la leche, con los buenos, ¿eh? Tendría sentido que pasase igual. No tiene por qué ser diferente. Creo que las moras no valían mucho, pero como tampoco nos interesan para la energía. Las vendemos y listo. Y la cesta de Linus creo que estaba aquí. Mírala. Ya que estoy, me llevo estas moras. No sé qué nos dará de premio, pero es una misión que podemos hacer gratis y sin gastar absolutamente nada de energía, así que no nos cuesta nada. Damos la vueltecita para conseguir moras y listo. Y se la entregamos. Robin no se conoce muy bien los efectos de la madera con los cambios de temperatura. Ya ves. Espero que esa madera esté tratada para estar a la intemperie, porque está ahí haciendo sus mandangas. Empapado todo. Me llevo esto. Linus, lloviendo, supongo que estará en su campaña, su tienda de campaña, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor está a la intemperie mirando el lago y replanteándose sus decisiones en la vida. Nada, si había más moras, ya volveremos a hacer otro repaso más exhaustivo, no pasa nada. Hola, Linus. Dice, esta gracia significa mucho para mí. ¿Qué me das? ¿No me das nada? ¿Nada de nada de nada? Vaya porquería. Supongo que hay amistad con Linus. Y ya está. ¿De qué me sirve la amistad, Linus? De nada. No me sirve de nada. Pues ahora sí, vendemos esto y pasamos un par de días más o menos rápido. Madre mía, ¿cómo está la granja, tío? Es que es absurdo. Espero que no se acabe el reto por quedarme bloqueado. Creo que no se puede, creo que se mantiene siempre algún caminito, pero la virgen. Creo que esto mínimo mínimo se va a mantener siempre despejado, pero joder. Linus te da la receta del sushi en nivel 3, quizá te valga la pena para algo. ¿Para qué? Si no podemos cocinar. Ni podemos pescar. Ni podemos cultivar arroz. Lo único que podemos conseguir es el alga. No nos sirve demasiado, la verdad. Nuestra madre está orgullosa. Podemos asistir ahí al concurso ese. Ojo, igual en el concurso podemos conseguir cosas. Porque en el concurso la ruleta está trucada. Si conseguimos en el concurso unas cuantas monedas, ¿podemos comprar algo? ¿Que valga? Algo que esté bien. Ahí, la mayonesa. Vale. Vamos a comprar pollos. No sé si me da para los 4 pollos de golpe. Creo que eran 800 el pollo. Si son 800 me llega, si son 1200 no. A menos que le venda algunas cosas al tendero. Creo que el Stardrop son 2000 y quizá haya Eno. A ver, el Stardrop nos da igual porque no vamos a usar nunca energía. No nos vale la pena. Pero me interesa cosas que se puedan comprar y que después a lo mejor podamos vender o algo así. Porque si vamos, conseguimos unas monedas
o compramos unas monedas y aprovechamos que la ruleta esté trucada para conseguir bastante más dinero, podemos después gastar todas las fichas en cosas y esas cosas venderlas, conseguir un buen pico. No espantapájaros. Dependerá de las cantidades que consigamos. La cabeza de Halloween se puede vender a buen precio. No, yo estoy hablando de la ruleta. Estoy hablando si nos vale la pena meternos al evento solamente para la ruleta. Buen pico, ¿no, Eric? Una buena espada. ¡Jo! ¿Cómo estamos? ¿Qué nivel, Maribel? Se guarda... No, la cosa no es hacer concursos cuánticos. Si es que está trucada. Si es fácil... Hay uno de los colores, no recuerdo cuál era, si era el verde o el naranja, que sale más del 50% de las veces. O sea que a base de intentos podemos conseguir todo el dinero que queramos. Todas las fichas que queramos. La cosa está si después la pool de objetos que se puede conseguir con esas fichas hay algo que nos merezca la pena. Que podamos venderlo en masa, que podamos utilizarlo para algo, que podamos tal, lo que sea. Ahora tengo objetos y te saco unas monedas gratis. Claro. 75% el verde, ahí está. El naranja un 70%, es echar la mitad de lo que tengas todo el rato y ale. Sí, básicamente. Y eventualmente multiplicarás. Si te casas con Abigail, rara vez te puede dar una bomba. A ver a quién se le ocurre la forma más absurdamente compleja de conseguir una bomba, ¿sabes? Vale, hecho esto, los pollos. Vamos a comprar pollos. Y yo quería vender eso por si no me llegaba. Eric, ¿has oído lo del plan familiar de Game Pass de Xbox? Sí. Game Pass, un día, recibiremos todos un correo que nos dirá: esto que ahora te cuesta 12 pavos, ahora pasa a valer 120. Y diremos: comprensible. Sigue valiendo la pena. Va a ser... No, Marnie, trabaja un poco, por Dios. Los martes te vas a bailar, creo. Mañana, pues. Lo de Game Pass es absurdo. A finales de este mes tengo un vídeo para los de la tele donde hablaré de Game Pass. Hablando de cómo Sony salió y dijo: no hay competencia de Game Pass, no podemos. Y además se le añade ahora esto del pase este familiar, que es una putísima locura. Es ridículo lo de Game Pass. Echarle al piso 1. Venga, como llevamos ya más de 2 horas, vamos a echarle un par de intentos al piso 1, a ver si conseguimos una de las bombas y ya lo dejamos por aquí. Si subes la amistad con Kent, puede enviarte bombas por correo. Súper seguro eso, ¿eh? Ay, pero no se da cuenta. Es lo que hablábamos. Subir la amistad es una inversión tan grande que no es worth. Esta mora es mía. Nada, mañana volverá Marnie. O sea que en el próximo directo lo primero que hacemos es conseguir un puñado de pollos, 4 pollos más. Ya tendremos 8 pollos trabajando a tope todos los días. Y eso nos va a generar unos buenos ingresos diarios. Que en invierno se verán mermados porque a cada uno de los huevos tenemos que restarle 50, que es lo que nos vamos a gastar en heno. Porque no tenemos forma de conseguirlo y de almacenarlo. Y después habrá que plantear cuáles serán nuestras siguientes fuentes de ingresos. Porque a lo mejor el tema de los cacharros estos de las resineras sí que nos sale a cuenta. Bueno, aquí no puedo ni avanzar.
Nada. Queremos que se mueva alguna de estas rocas cuando pasamos cerca. Cuantas más rocas haya, pues más posibilidades hay de que alguna sea un cangrejo. Pero parece que nada. Es que yo no sé ni si pueden salir en el primer nivel, tú. Porque el primer nivel parece que tiene unas reglas especiales. Se puede, no sé, estáis muy seguros. Yo me fío de vosotros, pero... Pues nada, vámonos. No hay nada para nosotros. A ver, puedo seguir bajando y puedo seguir mirando, pero... ¿Cómo que ese? Hay uno ahí. No me digas eso que me rompes. ¿Puedes spawnear una escalera? No, escalera no. Lo que según vosotros puede aparecer es un cangrejo. Los cangrejos tienen probabilidad de dropear bombas. Y también los enemigos en general en la mina tienen la probabilidad de soltar la escalera. Por lo que, en teoría, se supone que podríamos llegar a bajar al nivel 2, incluso hasta el nivel 5, sin gastar energía. Pero, claro, sabiendo que el nivel inicial siempre es igual, si no aparece un cangrejo y no tenemos la suerte de que nos dé ninguna de estas dos cosas, no podemos hacer nada. Con lo cual, nos vamos a mimir. Y por hoy... ya estaría. ¡Ole! Combate nivel 2. Mira tú qué bien. Es que estamos generando bastante pasta. Las setas, cuidadín. Las moras dan bastante dinero. Está bastante bien. Si generamos 600 solamente con los huevos y la mayonesa, igual estaremos generando entre 1000 y 1500, dependiendo de las calidades y tal, cada día. Son buenas cantidades, la verdad. Respecto a cómo empezó esto, estamos ya generando bastante dinero. Al final todo esto se traduce en dinero. Es lo que necesitamos para completar el reto. Y cada una de las decisiones que vamos tomando va en la búsqueda de esos ingresos. Por lo que todos son pequeñas inversiones o grandes inversiones. Y si hacemos lo de las resineras, hay que plantearlo antes del segundo año. Porque a partir del segundo año sí que va a ser prohibitivo. Al menos unas pocas resineras, ni que sea una de cada, sí que deberíamos tener. Por los crafteos que podamos querer hacer, las colmenas y cosas así. A partir del segundo año, pues ya es más prohibitivo. Dicho esto, gente, vamos a hacer una raid. Y yo me voy a darle de comer al pollo, a Emanuel, porque pobrecito tiene que tener bastante hambre. Vamos a hacer una raid a Reno Friends, por ejemplo. Os vais para allá. Friends, me ha invitado alguna vez a hacer algún podcast, alguna charleta o lo que sea, y por malos horarios y por historias así, no he podido nunca. Gente, que vaya muy bien. Nos vemos mañana. Mañana es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Así que vamos a hacer un directo. Supongo que haremos un directo de charleta, un directo así medio especial. Y ya nos vamos viendo. Además, esta semana tenemos Super Jueves, como siempre, un juego sorpresa que Rangu no conoce. Y vosotros tampoco. Y tenemos los dos directos Promusio, que serán en teoría viernes y domingo. Así que nos vamos viendo. Esta semana nos vamos a ver bastante. Que vaya muy bien. Que vaya guay esa semanita.